El presidente del Parlamento Latinoamericano, Ney López, afirma que uno de los principales obstáculos para las nuevas democracias es la corrupción. Desde el enfoque de derechos humanos, un sistema político corrupto imposibilita todas las garantías constitucionales para todas las personas. Luego de la firma de los acuerdos de paz en nuestro país, se dieron una serie de reformas constitucionales, como por ejemplo el nacimiento del Tribunal Supremo Electoral, el Código Electoral en 1993, y luego se hizo una reforma dando como resultado un nuevo Código Electoral en el año 2013. En el mismo año surge la Ley de Partidos Políticos. Dentro del Código Electoral, específicamente el artículo 63, literal J, afirma que una de las responsabilidades mayores del Tribunal Supremo Electoral es poder denunciar ante instancias respectivas cualquier anomalía de los partidos, de los candidatos y de sus acciones, específicamente en la campaña electoral. Y esta noche tenemos un tema de coyuntura, principalmente por las elecciones del próximo 3 de febrero. Tengo invitados de lujo, se los presento a continuación. En primer lugar tenemos a Roxana Lazo. Ella es cofundadora de Tracoda, una organización que se encarga del estudio de la transparencia, de datos abiertos y de corrupción. Ella también es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una especialización en Administración y Gestión de Proyectos. Buenas noches y bienvenida, Roxana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Creo que este es un tema súper importante y más ahorita que estamos en plena campaña y ya estamos a pocas semanas de ir a las elecciones. Entonces, nada, espero que la pasemos súper bien y que podamos hablar temas súper importantes. Muchas gracias y bienvenida. También nos acompaña una joven economista. Ella tiene una maestría en ciencias sociales. Es la principal investigadora del Centro de Monitoreo de Transparencia y de Democracia de Acción Ciudadana. Buenas noches y bienvenida, Denise Siliezar. Gracias, Inés. Un gusto compartir con ustedes y con el público televidente. Gracias por la invitación. Bienvenida nuevamente. Y también nos acompaña una persona que recientemente ha figurado en un partido bastante joven y vamos a conocerle. Él es licenciado en lenguas extranjeras aplicadas. También tiene una maestría en relaciones internacionales. Era su máximo sueño estudiar en Europa y lo logró. Vamos a platicar también con él sobre esto y muchas cosas más. Pero también les comento que él es candidato a la vicepresidencia por el partido Vamos. Buenas noches y bienvenido, Roberto Ocampo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto y es un placer estar aquí con ustedes. Y usted en casa no se puede perder nuestra temática. Hoy es nuestro octavo programa. Tenemos mucha información de calidad para usted en casa. Quédese con nosotros que ya regresamos. Muchas gracias por su sintonía en nuestro octavo programa. Y la temática de esta noche es la transparencia de los partidos políticos en El Salvador. El Foro Económico Mundial, a través de sus mediciones y de sus índices, afirma que El Salvador se encuentra ubicado en los 10 países más corruptos de Latinoamérica y del mundo. Además, Félix Ulloa, en su libro Democracia y financiamiento de los partidos políticos, afirma que a pesar que hemos tenido diferentes iniciativas y diferentes reformas nacionales con apoyo internacional, todavía continúa un vacío que continúa ensombreciendo todo nuestro ambiente político, como por ejemplo la financiación extranjera, el límite de las contribuciones a los partidos políticos, la narcoactividad, entre otras corrupciones y características específicas de la corrupción estatal. Con estos datos, entonces, abrimos la primera pregunta hacia nuestros panelistas y tenemos mucho que preguntar y cuestionarles a nuestros gobernantes en esta temática de corrupción y de transparencia. Roxana, yo te pregunto a ti, tú que tienes y estás en esta organización Tracoda, ¿cómo están observando actualmente la campaña electoral, específicamente en el tema de financiamiento? Bueno, antes que nada, tener claro un concepto súper básico y minutos antes de salir al aire hablando, ¿qué es la corrupción, no? Entonces, la corrupción es básicamente, si lo queremos hablar en temas muy generales, es toda aquella acción de un individuo o de un colectivo de tomar fondos
públicos o fondos que no le pertenecen a esa persona para uso particular. Entonces, de cara a las elecciones, la transparencia en los partidos políticos, y con eso no me refiero específicamente no solo a la financiación, sino también a otros aspectos que están como un poco dispersos. Pero particularmente a esto, como Tracoda, sí hemos observado que algunos partidos políticos o candidatos se han preferido no abordar este tema de fondos como otro tipo de temas, ¿no? Entonces, nosotros de hecho estamos preparando un mini proyecto, un mini lanzamiento de una investigación de cara al seguimiento de los candidatos, pero no específicamente a la transparencia del financiamiento. Muchas gracias por tu aporte inicial. Y también quiero comentarte a ti, Denise, y preguntarte acerca del centro de monitoreo que tiene Acción Ciudadana. Recientemente publicaron ustedes un informe específicamente donde reflejan datos muy importantes e interesantes de la financiación de los partidos, específicamente en la campaña electoral. Coméntanos, por favor. Claro que sí. Bueno, el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana tiene como labor principal, pues, fiscalizar el qué hacer de los partidos políticos. Específicamente nos concentramos en los temas de democracia interna y transparencia financiera. En este último informe que publicamos recientemente, detectamos que los partidos políticos en el año 2017 tuvieron ingresos por $13 millones. Es decir, ¿eso es en total de todos los partidos? De todos los partidos políticos, eso es lo ingresado a sus cuentas en el 2017. ¿Y eso fondos son públicos o vienen de financiamiento privado? Sí, es importante hacer la diferencia. Los partidos políticos también reciben deuda política, ingresos públicos y también reciben ingresos privados. Es equiparable de alguna manera lo que reciben, pero mayoritariamente los partidos políticos están recibiendo mayores ingresos privados. Obviamente también esto depende del partido político del que hablemos, porque hay partidos que se sostienen mayoritariamente de deuda política, mientras que hay otros que se sostienen mayoritariamente de ingresos privados. Entonces, existen pues sus diferencias dentro del sistema de financiamiento. Qué interesante esos datos. Ya vamos a ahondar un poquito más. Uh-huh. Queremos saludar en esta noche a Roberto, felicitarte también por tu valentía y por lanzarte a esa candidatura, a vicecandidatura, pero sabemos que en nuestro país no es fácil. Coméntanos un poco por qué tú decides iniciar. Tú eres un profesional muy respetado, pero ¿por qué decides ingresar a un espectro político que es muy cuestionado? Sí, la verdad es que es bastante cuestionado y no es una decisión fácil, sobre todo porque tiene unas implicaciones profesionales, sociales, familiares, que es como, bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Una vez que tomas la decisión. Pero, a ver, yo creo que uno se mete en política porque está convencido de que es desde ahí uno puede hacer realmente cambios y transformaciones en este país. Se pueden hacer desde otras trincheras, ¿verdad? Desde las organizaciones sociales, de ahí vengo yo también. Y sin embargo, nos dimos cuenta que estábamos topando siempre con una barrera que es el sistema político, las instituciones, el gobierno. Y en mi caso particular tomé la decisión después de una consulta y una coyuntura en la que me propusieron participar en este proceso. Y lo que me convenció es que yo tengo la oportunidad en Vamos de construir un verdadero proyecto político, sin un pasado, ¿verdad? Sin un lastre que venga arrastrando ese partido. Y la verdad es que me siento muy bien ahí donde estoy. Creo que hice la decisión, tomé la decisión correcta. Y bueno, yo creo que este es un llamado también para otros profesionales, otros jóvenes que están interesados en aportar al país y tienen mucho que aportar. Solo aquí en esta mesa hay bastante que aportar al país. Y yo espero que en algún momento tomen la decisión varios de los que conozco y de que sé que están interesados en que demos un nuevo rumbo a este país. Excelente. Quiero preguntarte, ¿qué significa para ti la corrupción? La corrupción es, bueno, es la lucha que debemos dar todos los días, ¿verdad? Es un flagelo que nos está robando el futuro de nuestros hijos. Para aquellos que tenemos hijos y que muchas veces lo que estamos pensando es en sacar a nuestros hijos de este país, pues la lucha de Vamos es precisamente que todo salvadoreño pueda realizar sus sueños aquí y que por fin
empecemos a invertir ese dinero en las prioridades del país. Nosotros no estamos pensando en ofrecerle el cielo y la tierra a la gente. Estamos pensando en ir a lo básico, a cosas que no se han hecho durante 30, 40 años. Lo que no puede seguir pasando en este país es que hayan 600,000 personas sin agua potable o 250,000 sin acceso a saneamiento básico. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, por falta de voluntad, porque pisto hay. ¿Verdad? Referente lo a que eso, pasa es sí. que se lo han llevado y entonces no referente alcanza. Referente a eso, quiero preguntarte, ¿corrupción es únicamente que un funcionario tome dinero que no es de él o qué más pudiéramos entender como corrupción? Y específicamente, ¿qué opinión te merece a ti las acusaciones que hizo el expresidente Antonio Saca sobre los financistas del Partido Arena y también sobre el expresidente Mauricio Funes, que está acusado también de corrupción? Sí, no solamente es llevarse dinero de las arcas del Estado, es también no actuar, ¿verdad?, para lo que es, digamos, un servidor público que no toma las decisiones adecuadas en el momento adecuado, porque para eso está ahí, también es corrupción. O que estemos inflando el Estado todos los años con más activistas, ya sea amigos, familiares, precisamente para autofinanciar a los partidos políticos. Eso también es corrupción. En cuanto a nuestra opinión sobre los dos expresidentes, bueno, lo que no puede volver a pasar en este país es que se sustraigan esa cantidad de millones sin que nadie se dé cuenta. Y eso lo que te demuestra es que los sistemas de control fallaron, ¿verdad? Y ahí eso, pues, hay que replantearse las instituciones encargadas de la fiscalización del funcionamiento de los partidos y de las instituciones. Corte de Cuentas, Sección de Probidad, la Fiscalía, la Superintendencia del Sistema Financiero. Así que mi opinión sobre eso es que no puede volver a pasar. Y yo creo que adicionalmente a la institucionalidad que hay que reforzar, las organizaciones sociales están jugando un gran papel, ¿verdad? Así como lo hace Tracoda, Acción Ciudadana, ISD, etcétera, que están siempre exigiendo cuentas a los políticos, y eso es lo que debe de hacerse de aquí en adelante. Qué interesante tu análisis. Roxana, quiero preguntarte, tú que eres y trabajas dentro del periódico digital El Faro, ¿cuál es tu lectura sobre la financiación de los partidos políticos que están actualmente en contienda electoral? Bueno, quizás un poco para tomar ciertos datos que Denise ya mencionaba. Hace un año, si mal no recuerdo, la Secretaría de Transparencia lanzó un informe en donde hace una recopilación desde 2006 hasta 2017 en cuanto a los financistas de los principales partidos. Y me llamaba mucho la atención porque esta cifra sube los 69 millones de dólares. Entonces, ya como le decía Denise, hay ciertos partidos que, digamos, su cuota dura son de personas jurídicas, particularmente en el caso de Arena. Podemos decir que el 91% de sus ingresos es a través de personas jurídicas. Lado contrario que el FMLN, ¿no? Su mayor porcentaje es por donaciones o por otro tipo de ingresos de personas naturales. En cuanto a la transparencia de los partidos políticos, yo sí creo que el tema de financiamiento es muy importante por dos razones. Uno, conocer quiénes son esas personas naturales o esas personas jurídicas, que es como lo súper básico. Y otro, que es súper importante, es qué tipo de personas jurídicas, porque por ejemplo, en estos informes yo veía que estaban medios de comunicación, estaban ONGs, que se supone que son actores que deberían de estar fiscalizando o haciéndole contraloría social a estos partidos políticos o a aquellas instituciones públicas. Entonces yo creo que eso es súper importante tenerlo muy en mente, que, o sea, dependiendo del tipo de actores que estén financiando a estos partidos políticos, así ya te va a dar algún tipo de indicio. Porque, por ejemplo, si tú sabes que a X partido le está financiando medios de comunicación, tú sabes que esos medios de comunicación van a
a pautar o van a publicar noticias o entrevistas a favor de este partido político. Y son cosas muy mínimas que la ciudadanía debería de entender o de lograr dimensionar, asimismo como las organizaciones sociales. Difícilmente, no sé, Acción Ciudadana, otra CODA, va a tener algún tipo de favoritismo con un partido político, primero porque, o sea, ninguno de los ingresos está relacionado uno con el otro. Y segundo, que, o sea, se pierde la objetividad del actor, o sea, la naturaleza de ser del actor se pierde cuando ya hay un dinero de por medio con los partidos políticos. ¿Tienes el dato de qué partido político no ha reflejado cifras específicas de dónde proviene el dinero que utilizan para su funcionamiento y específicamente en la actual campaña electoral? Hasta ahorita no lo tengo, no sé si la compañera Denise lo tiene. Bueno, entonces pasamos entonces con Denise. Dinos qué partido político se niega a dar esas cifras y también cuáles son los principales hallazgos de la investigación que ustedes realizaron hace poco. Sí, bueno, es importante señalar que Acción Ciudadana ha venido trabajando el tema del financiamiento de los partidos políticos desde ya hace varios años. Al inicio, pues, los partidos políticos eran un poco renuentes a entregar información respecto a su listado de donantes, cómo estaban conformados sus ingresos y demás. Pero en el último año, los partidos políticos sí nos están entregando información. De hecho, elaboramos un índice de transparencia donde evaluamos no solamente la entrega de la información, sino la calidad de la información, la disponibilidad, por ejemplo, que puede estar publicada en las páginas web de los partidos políticos, y encontramos que de los 10 partidos políticos que fueron evaluados, 5 pasaron la nota, ¿verdad? ¿Cuáles son? Son los partidos Arena, Gana, PCN, PDC, y no recuerdo el otro por el momento, pero también hay otros partidos que por ciertos detalles no alcanzaron la nota, ¿verdad?, establecida. Vemos una diferencia respecto a cómo comenzamos cuando elaboramos el índice de transparencia. Y como comentaba anteriormente, al inicio los partidos eran renuentes, pero ahora ya estamos viendo mayor información. Los partidos están comenzando a ser más transparentes. No es perfecto, pero ya hay un cambio. ¿Por qué crees que anteriormente los partidos no querían revelar esta información? ¿Y crees tú, según la investigación que has realizado, que realmente han revelado toda la información, o creen ustedes como Acción Ciudadana que todavía hay información que no ha sido revelada? Nosotros trabajamos con los datos que nos dan los partidos, no trabajamos con datos ajenos a ellos, sino con datos meramente proporcionados por esto. Por eso nosotros vamos a los partidos políticos, realizamos una solicitud de información para poder trabajar y analizar este tipo de datos. No sabemos en realidad si existe otro tipo de cuenta B, ¿verdad? Por ejemplo, si es paralela, pero desde nuestra organización trabajamos con los datos de los partidos políticos. Excelente aporte. Roberto, ¿de dónde está sacando el partido Vamos, específicamente la fórmula presidencial, la financiación para su campaña? Coméntanos un poco. Sí, bueno, primero hacer una disculpa pública con Acción Ciudadana porque teníamos una deuda con ellos, pero ahí hay unos temas quizás como derecho de piso que se paga, ¿verdad?, al no conocer bien cómo funciona. ¿Ustedes no han revelado esa información? Sí, le enviamos lo solicitado hasta el 2017, pero yo le, no sé si a ti, Denise, te explicaba, hubo una reforma a los estatutos y eso atrasó un trámite ante el tribunal y entonces no podíamos abrir una cuenta y entonces todo iba en cadena como para poder dar unos balances auditados. Ahora, en la mañana, hacíamos un lanzamiento al aire de un programa que vamos a tener todos los días, un Facebook Live, en donde hablábamos precisamente del financiamiento, y ahí ya tenemos cifras actualizadas hasta el mes de noviembre del 2018, en donde hemos gastado en octubre de este año $181,000, más, un poquito más, y en el mes de noviembre $100,000. Y eso en publicidad es, hemos gastado $50,000 en octubre y $38,000 en noviembre, que más o menos, está muy cercano el monitoreo que hizo Acción Ciudadana sobre nuestros gastos en publicidad. Hay un desfase nada más de $6,000. Para contestar a tu pregunta concretamente, y lo hemos dicho siempre
de manera bien transparente, el 99.99% del financiamiento de Vamos proviene de José Alvarado, el candidato a la presidencia. El otro 0.001 proviene de pequeñas actividades que han hecho personas que pues, han querido contribuir al partido, como una rifa que hicieron los empleados de la empresa que presidía Josué, o cenas que se han hecho, ¿verdad? Donde, bueno, a veces apenas se saca lo de la organización de la cena, pero básicamente es eso. Sería interesante también tener ya los datos, digamos, contrastados con los demás partidos políticos, porque cuando ves la comparación, y aquí está una gráfica que son los datos comparados del monitoreo que hizo Acción Ciudadana con los nuestros ajustados, y aún así el que más gasta está gastando aproximadamente unas 60 veces más que nosotros, solo en publicidad. Así que, y nada más hacer una reflexión sobre esto, cuando hay una preocupación por el financiamiento de la política en general, es precisamente porque esto tiene unas consecuencias sobre la calidad de la democracia. Es decir, una vez que alguien llega al poder a través de un financiamiento millonario, las decisiones que toma muchas veces están influidas por ese financiamiento. Así que esa yo creo que es la importancia del trabajo que se hace. Sí, también en redes sociales hemos visto algunos comentarios, preguntas y diferentes cuestionamientos que se le ha hecho al candidato presidencial por el partido Vamos por el hecho que él fue como candidato a diputado por el PDC. ¿Tiene alguna vinculación actualmente, Vamos, con el PDC y específicamente en el tema de partidos políticos? No, la verdad es que no tenemos vinculación con nadie. Nos han llegado a buscar de todos los partidos políticos, incluso uno de ellos quiso comprar el partido. ¿Qué partido? Uno que no tenía partido, un candidato que no tenía partido y que al final ha terminado, bueno, pasándose de... ha estado en cuatro. ¿Tuvieron ofrecimientos de parte del propio candidato o de su cúpula? Fue a través de terceros y eso es lo que les puedo decir, pero el cuestionamiento sobre tuvo una participación como candidato a diputado por el PDC, al igual que yo quise ser candidato independiente en las elecciones para diputado. Pero bueno, yo creo que a ambos nos sirvió esa experiencia para conocer realmente cómo funciona la política partidaria y darnos cuenta que hacía falta un nuevo proyecto político en este país, sin ataduras, sin responder a grupos de poder o cúpulas partidarias que lo que han hecho es tenernos como estamos. Así que, pues sí, eso, el pasado no se puede borrar, pero estamos construyendo algo totalmente nuevo. Vamos a continuar en el siguiente bloque y usted en casa quédese con nosotros porque aún no he visto nada. Muchas gracias por continuar en nuestro octavo programa. Y la temática de esta noche es muy interesante y de importancia para todos ustedes, y es la transparencia de los partidos políticos en El Salvador. Estamos conversando con dos personas que representan a diferentes organizaciones que hacen Contraloría Social y también con el candidato a la vicepresidencia por el partido Vamos. Voy a empezar contigo, Denise. ¿Cuáles son los principales hallazgos que la reciente investigación que hizo Acción Ciudadana presenta específicamente en qué partido está gastando más dinero, qué partido gasta menos, o cuáles son los principales hallazgos y conclusiones que ustedes tienen? Sí, bueno, Acción Ciudadana a través de su centro de monitoreo realiza por segunda ocasión un monitoreo al gasto de propaganda electoral, que es lo que están gastando los partidos políticos durante la campaña presente. En esta ocasión, en el mes de noviembre, hemos detectado que los partidos políticos han tenido un gasto de 7.3 millones de dólares. El 86%, el 84% de este gasto se concentra en la televisión, seguido de la radio, seguido de las vallas del exterior, la radio y la prensa escrita. Asimismo, si tomamos en consideración los datos del mes de octubre, tenemos reflejado que los partidos políticos llevan hasta el momento gastado 12.6 millones de dólares.
depende del candidato que hablemos, así es el gasto. Algunos datos que te puedo brindar. El candidato que lleva ahorita la delantera respecto al gasto en propaganda electoral es Nayib Bukele por el partido Gana con 4.9 millones de dólares. Le sigue Carlos Calleja con 4.1 millones de dólares. Y en tercer lugar encontramos a Hugo Martínez con 3.4 millones. Y por último, Josué Alvarado con 82 mil dólares. Por ahí anda el gasto que han tenido los candidatos hasta el momento. Es importante también señalar que hemos monitoreado medios de comunicación de televisión, radio, prensa escrita y vallas del exterior en esa ocasión. Qué interesante dato. Yo también te quiero preguntar, aparte de qué partidos, ¿qué candidato aparece más en medios de comunicación, ya que tú mencionaste que específicamente buscan la televisión como medio para llegar a los hogares? ¿Qué candidato aparece más en este medio? Bueno, es diferente, depende del candidato que hablemos, pero si lo vemos o lo medimos en términos de tiempo aire de transmisión, es el candidato de Gana, Nayib Bukele, quien tiene una mayor publicidad en estos medios, seguido de Carlos Calleja y de Hugo Martínez. También hay que hacer la acotación que cada candidato tiene una lógica diferente a la hora de hacer su campaña y propaganda electoral. Y lo vemos a partir, por ejemplo, cuando analizamos qué dicen los mensajes, de qué están hablando los mensajes. Hicimos un pequeño ejercicio respecto a una nube de palabras sobre cuáles son las palabras o los conceptos fuerza que los candidatos están utilizando y vemos ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Arena, encontramos que la palabra mayor utilizada es bota, Carlos, Calleja, propuestas. En el caso del partido FMLN, pues lo que resalta más es la propaganda de gobierno, ¿no? Porque también hemos detectado mensajes publicados por la Presidencia de la República, que buscan hacer mención de cuáles han sido los logros que se han tenido y de alguna manera creemos que es una campaña indirecta para votar por el candidato del partido FMLN, Hugo Martínez. En este caso, entonces, estarían utilizando recursos del Estado, recursos públicos, para favorecer la campaña presidencial de Hugo Martínez. De alguna manera, es campaña que favorece al candidato del partido oficial. Si tomamos en cuenta los datos de octubre y noviembre, detectamos que el gasto del partido FMLN fue de 3.4 millones. Pero el 60% corresponde a propaganda pagada por el partido, firmada por el partido FMLN, y el 40% restante a mensajes de la Presidencia de la República. También en su reciente investigación, ustedes realizaron un sondeo acerca de la campaña negativa. Coméntanos un poco de la campaña negativa, a qué se refiere y cuáles son los datos importantes. Sí, en esta ocasión hemos detectado mensajes que han sido firmados por el Frente Femenino Salvadoreño. Es un mensaje que ha aparecido en radio y televisión y lo que busca de alguna manera es afectar, según nuestro punto de vista, la imagen del candidato Nayib Bukele, en el sentido de que busca o hace mención de la mala gestión administrativa que tuvo durante la alcaldía. Todos lo hemos visto, Nayib miente, Nayib demás. Consideramos que es una campaña negativa en el sentido que busca afectar la imagen del candidato. Es importante también señalar que ese mismo anuncio fue publicado en un inicio o era firmado por el sector femenino de Arena. Posteriormente comenzó a ser firmado por el Frente Femenino Salvadoreño. Y ahí sí creemos y consideramos que es importante determinar quién está pagando este tipo de anuncios para efectos de fiscalización, que posteriormente los partidos tienen que rendir cuentas. ¿Ustedes sondearon esto, monitorearon de dónde vienen los fondos para esta campaña negativa? En esta ocasión no tenemos todavía los datos de quiénes están financiando la campaña en el presente año. Ese tipo de datos los vamos a solicitar el próximo año, en los primeros 3 meses, para tener un mayor detalle de quiénes han financiado la campaña en este año y en los meses del siguiente año correspondiente. Qué interesante dato lo que acabas de decir, Denise. Roberto, te quiero preguntar, en el artículo 173 del Código Electoral, prohíbe a los candidatos y a los partidos que en su campaña electoral dañen la imagen, honor del contrincante. Pero actualmente presenciamos una violencia política en medios de comunicación, televisión, prensa, redes sociales, que ustedes también están siendo parte de esta violencia. ¿Qué opinión tienen ustedes como Partido Vamos acerca de esta violencia política que en algunas ocasiones es dirigida desde institutos políticos? La verdad es que es lamentable. Lamentable sobre todo cuando ves a los líderes de los partidos políticos incitando a la violencia, ya no solo en las redes sociales, sino también a ir a demostrar fuerza ante las instituciones, ¿verdad?, rectoras del tema electoral. Yo creo que eso no puede estar pasando a estas alturas en el país. Hay una vía institucional, hay unos plazos.
y si no le gusta, pues la verdad es que ¿cuál crees que es la causa? ¿Qué provoca que comiencen a atacar con incluso troles, con cuentas falsas, páginas oficiales, etcétera? Yo no sé, no sé cuáles son sus razones. La verdad es que nosotros, como no hacemos eso, porque no es nuestra visión de la política, habría que preguntarles a ellos. Pero en todo caso, creo que eso, lejos de atraer más al votante o al elector, lo que está provocando es que muchos, o reafirma lo que muchos ya sentían, y es cierto rechazo a la política, porque dicen, hey, yo quisiera una política más limpia, quisiera un debate de propuestas, candidatos que sean referentes para las nuevas generaciones, que se planten como líderes, ¿verdad? Que respetan la ley, las instituciones, y que además tengan una visión de futuro. Lamentablemente, las personas que están en primer lugar en las encuestas no nos están demostrando eso. Y se han limitado en muchos casos, aunque hemos escuchado algo de propuestas, pues se han dedicado más a una campaña confrontativa. Yo la verdad es que quisiera, digamos, que en algún momento nos sentáramos todos los candidatos, porque ahí yo he identificado bastantes coincidencias. Y aquí, alejándonos un poco del ego, las propuestas no son de los candidatos, la gente es la que nos está diciendo qué es lo que hay que hacer, y eso pues deberíamos de ponerlo sobre la mesa. Bueno, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo de aquí a los siguientes 20 años? No a 5, ¿verdad? Sino a 20, para poder sacar este país adelante. Eso es lo que la gente quiere. Yo por eso me metí en política. Excelente aporte, y quiero traer a colación algunos datos específicamente que ustedes lo han visto. En las encuestas reflejan que el partido Vamos tiene un poco de aceptación. En este sentido te pregunto, si tu partido no gana y ustedes no ganan, ¿tú te irías a apoyar al que gane? Es decir, trabajando con él en el equipo. Al que gane. No, nosotros tenemos la fe y la convicción de que vamos a pasar a una segunda vuelta. ¿Contra qué partido tienen la...? Los cálculos, ajá, que hemos hecho. En realidad, bueno, nosotros hemos trabajado con todos los escenarios para ver con quién tendríamos qué tipo de reacción y qué tipo de estrategia. Pero bueno, más allá de con quién creemos nosotros que vamos a pasar, en el caso de que no pasáramos, ¿verdad? Porque también existe ese escenario. Lo estamos analizando porque todos los días lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos como reacción de los principales líderes de los partidos, lo que nos reafirman es que hicimos bien en irnos solos. Aunque sea el camino más largo, más difícil, más costoso, preferimos estar solos que mal acompañados. Y eso, pues, lo que te quiero decir es que no tenemos una decisión sobre si apoyaríamos a uno u otro partido, porque yo creo que vamos a respetar mucho lo que nos digan ese 1% que dicen que tenemos en las encuestas, que para nosotros y nuestros sondeos nos dicen que es mucho más que eso. Interesante la afirmación y todo lo que tú acabas de comentar, pero quiero preguntarte a ti, Roxana. Recientemente vimos en diferentes videos, diferentes redes sociales, algunas reuniones, específicamente en la anterior campaña, vimos a diferentes líderes de los partidos políticos mayoritarios en nuestro país negociando con pandillas en privado. Esto afecta tanto su imagen, pero aparte de eso, y viéndolo desde el tema de financiamiento, ¿tendrán alguna vinculación, según tus investigaciones y según lo que ha investigado Tracoda, alguna vinculación de los partidos políticos, de los candidatos específicamente con líderes y pandillas? Pues quizás solo para ser un poco más específicos, recordar que esa reunión fue con dirigentes de Arena y pandilleros, y sí fue en las elecciones pasadas.
Pues hasta ahorita como Tracoda nosotros sí nos hemos limitado a eso, primero porque es un tema que nosotros no manejamos desde primera mano y segundo pues porque ya el Faro tiene un largo recorrido en esa materia, ¿no? Personalmente sí considero que es de ponerle mucha atención a los financistas en cuanto a las personas jurídicas, por ejemplo, porque sabemos que está una empresa o una cara, pero no sabemos quiénes están detrás de ese nombre comercial, ¿no? Entonces, y con esto me refiero a que muchas veces, particularmente los partidos más grandes, son financiados por empresas que, primero, no son nada conocidas y, segundo, no sabemos bajo qué intereses están manejando. Y ya lo decía Roberto, que desde el momento que una empresa o una persona natural nos está financiando X campaña, sabemos que nos está comprometiendo a ver si cuando ya esté en el gobierno o cuando ya esté en la función pública, los intereses responden a lo que ya él me pagó. Entonces, recordar también que hace un par de semanas, exfuncionarios o exmilitantes del PCN también estaban relacionados con narcotráfico y que, si bien es cierto, o hasta ahorita no lo tengo a la mano, no sé si esta persona estaba dentro de los financistas de este partido, que es el PCN, pero yo creo que sí es de buscar con lupa si hay alguna relación, aunque hasta ahorita no lo tenemos nosotros. Qué interesante tu aporte. Recientemente un periódico de mayor circulación refleja que como deuda política se les va a asignar, bueno, ya se les asignó el 70% de adelanto a los partidos que compitieron en el 2014 y en conclusión dan 20 millones de deuda política y pública para estos grandes partidos. Y denota que en el 2014 el voto valía $5.11. Pero también afirma que en caso de segunda vuelta en esa época valía la mitad, que era un poquito más de $2. ¿Tienes tú algún dato específico que denote cuánto cuesta el voto específicamente y cuánto los partidos políticos van a recibir según las elecciones del 3 de febrero? Pues hasta ahorita, según el dato que yo manejo, sí se mantiene con 2.14. Pues nada, recordar que muchos de los partidos políticos están, y de hecho uno de los miembros de X partido, que no lo puedo decir al aire, decía, no, yo ahorita, nosotros lo que estamos haciendo ahorita con las empresas de publicidad, endeudarnos porque sabemos que al solo terminar la campaña, nos vamos a considerar ganadores y con esa misma deuda pública, aparte de los financistas, vamos a pagarles a estas empresas de publicidad. Entonces vemos ahí cómo está la lógica también de los candidatos y de algunos miembros de los partidos políticos que ya están pensando en qué van a utilizar esa deuda pública. Qué interesante tu aporte. Denise, te pregunto, ¿qué nos dicen entonces las cifras que ustedes han obtenido de esa investigación? Coméntanos, por favor, a detalle. Sí, sin lugar a dudas, los partidos políticos están incrementando el gasto. Ya lo veíamos en el mes de octubre, 5.3 millones, ya vamos por 7.3 en el segundo mes. Tenemos una tasa de crecimiento del 38%, por ahí el dato. Entonces, sin lugar a dudas, los partidos políticos están incrementando su gasto. También hemos observado un pequeño cambio respecto a los mensajes que están publicando. En un inicio, los mensajes de los candidatos buscaban colocar la imagen, colocar al partido al que estos pertenecen como tal. Ya en este segundo mes hemos visto, pero de manera limitada, un poco más acerca de las propuestas sobre qué harán. Pero creemos, consideramos que todavía nos quedamos un poquito cortos respecto a qué tipo de acciones urgentes tomarían una vez los candidatos sean electos, cómo se financiarían este tipo de proyectos que ellos buscan implementar, cuál es su equipo de trabajo una vez los candidatos sean electos. Es decir, creemos que en la medida que la campaña continúe avanzando podamos observar este tipo de deficiencias que ya traemos y pues conocer un poco más acerca de las propuestas que los candidatos van a implementar. Qué interesante tus aportes y también los de los demás panelistas. Y usted en casa no se puede perder nuestro siguiente bloque. Venimos en un momento.
Muchas gracias por su fiel sintonía. Nuestro tema es muy interesante para usted en su hogar, la transparencia de los partidos políticos en El Salvador. Roberto, te pregunto, ¿el partido Vamos ha recibido financiamiento público para la campaña electoral? No, no hemos recibido financiamiento público. Como lo dije anteriormente, ahorita la principal fuente de financiamiento es Josué Alvarado. Pero tú nos comentabas en el bloque anterior, en el receso, de que sí tienen derecho. Coméntanos un poco por qué. Entiendo yo que los partidos nuevos, digamos, en su primer participación, pueden tener un adelanto equivalente a $50,000. Que obviamente eso se liquida contra, pues, el número de votos que hayan recibido en la elección posteriormente, pero es un monto relativamente pequeño, ¿verdad?, comparado con todo lo que implica una campaña presidencial. Tanto dinero que se utiliza en las campañas electorales y que tiene unas implicaciones, como ya lo vimos. Nosotros hoy en nuestras redes sociales, en estos días anteriores, hemos hecho una pregunta a la población en general. ¿Qué se podría haber hecho con todo ese dinero? Y salen cosas bien interesantes, algunas de sentido común, como pues tener más medicinas en los hospitales, ¿verdad? Tú mencionaste 20 millones de deuda política, creo que habrían alcanzado para tener medicamentos, pero hay quienes incluso proponen cosas más interesantes, digo, más innovadoras, como ir metiendo ese dinero para crear un fondo, porque el otro año hay 200,000 personas en Estados Unidos a los cuales se les va a terminar el TPS y muchas de ellas van a regresar. ¿Qué vamos a hacer? Y este puede ser un fondo precisamente para empezar a trabajar con ellos. Y yo personalmente y como partido también hemos estado reflexionando sobre este tema. Yo creo que ha llegado el momento de plantearse algunas reformas que nos lleven a una mejor regulación del financiamiento de los partidos, porque esto se ha vuelto un mercado donde puede haber narcotráfico, puede haber cualquier cosa. Y eso nos lleva a plantear, y esa ha sido una de nuestras propuestas, que esperamos implementar ya con el apoyo de un legislativo, pues, donde vamos a tener participación, es que estamos promoviendo unas sanciones más severas para los partidos que reciban, que se les compruebe que han recibido financiamiento ilícito, de llegar incluso hasta la cancelación de ese partido, como se hace en otros países. Excelente. Aprovechando el espacio, menciónanos cuáles son las tres prioridades que están poniendo en mesa y ofreciendo a toda la población en general para que puedan votar por ustedes. Bueno, la verdad es que nuestro plan se compone de siete ejes principales, y nosotros lo que estamos diseñando es un plan que de hecho le hemos denominado Plan Nación 2040, porque queremos tener esa visión de largo plazo, ¿verdad? Y para contestarte rápidamente, sin tanto, ¿verdad?, sin alargarme tanto, es que cuando nos vamos reuniendo con diferentes sectores, lo que nos hemos dado cuenta es que hay, digamos, como tres grandes temas a los que la gente nos dice: mire, si resolvemos esto, es muy probable que podamos empezar a ver señales de desarrollo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando, en primer lugar, de la inseguridad, ¿verdad?, que esa nos afecta a todos. ¿Cuál es la propuesta de Vamos en el tema de seguridad? Bueno, nosotros tenemos una propuesta bastante amplia que tiene cuatro componentes, pero la principal tiene que ver con el tema de prevención. Nosotros le estamos apostando a una recuperación social de los territorios, es decir, vamos a hacer la mayor inversión social en la historia de este país, porque el Estado se desentendió de muchos de los territorios y hoy estamos pagando las consecuencias de esa falta de inversión durante 30, 40 años. Luego, en temas de reinserción y rehabilitación, te voy a decir una de las grandes apuestas. Queremos transformar el sistema penitenciario para que sean centros de formación y de producción y ya no, como se dice, centros de especialización en el crimen. Y por último,
sí o sí, nosotros vamos a perseguir el delito, pero hay que estar preparados adecuadamente para eso. Relativamente a eso, recientemente tuvimos en este set al diputado Osiris Luna Mesa. Él hacía la afirmación que el partido GANA va a apoyar la pena de muerte. Tú, como candidato a la vicepresidencia, ¿qué opinas? ¿Va a apoyar la pena de muerte para poder dar seguridad a toda la población? No. Contundentemente no. No nos parece una medida que vaya a solucionar, a menos que se le aplique a los corruptos, pero de todos modos no la apoyaríamos. Nosotros hemos sido claros, nosotros defendemos el derecho a la vida y tampoco creemos que una medida como esa vaya a cambiar algo. Creo que la apuesta debe ser a cambiar el entorno en el que se está desarrollando la familia salvadoreña y que pues ha estado abandonada durante tantos años. Esa es la real apuesta. Si no nos preocupamos por eso, por mucha gente que estemos matando a través de la pena de muerte, y si eso no cambia, nada va a cambiar. Excelente. También le consultamos al diputado Josué Godoy el tema de los derechos sexuales y reproductivos. El programa pasado lo dedicamos a las niñas, adolescentes y mujeres. ¿Cuál es la propuesta que tiene el partido Vamos, específicamente en derechos humanos, hacia las niñas, mujeres y adolescentes? Sí, bueno, más o menos te la voy a esbozar. A ver, nosotros, como te decía, nosotros estamos defendiendo el derecho a la vida y el derecho a, o más bien, los valores de la familia. Y en ese sentido, también estamos haciendo una apuesta por cambiarle el entorno a las niñas y a las jóvenes. Y te voy a dar un ejemplo bien concreto. Con 200 millones de dólares se podría haber resuelto ya el tema del acceso al agua potable. ¿Y por qué tomo ese tema y lo relaciono con las niñas y las jóvenes? Y es que allá donde no hay agua, que es por lo general en el área rural, quienes van a recolectar el agua son niñas y jóvenes, ¿verdad? Y esto pone en riesgo muchas veces la vida de las niñas y en riesgo de acoso sexual, entre otros. Pero obviamente eso no es lo único. La educación, que es la base del desarrollo de este país, que ha sido también uno de los sectores olvidados, ahí nosotros queremos brindarle toda la seguridad para que las niñas y las jóvenes no sean acosadas y tengan la seguridad de que van a poder desarrollar o desarrollarse en materia académica. Pero luego, lo que tenemos que asegurar también es que en todas las esferas de la vida social, económica, laboral, la mujer tenga las posibilidades y las oportunidades que hoy por hoy y muchas veces solo están destinadas para los hombres. Qué interesante tus comentarios y aportes. Voy contigo, Denise. Coméntanos un poco cuál es la metodología que ustedes han utilizado en esta investigación y si están realizando otra a partir de esta y para cuándo podemos esperar la siguiente investigación en el tema de financiamiento de los partidos políticos. Sí, bueno, como te comentaba en el bloque anterior, vamos a solicitar información a los partidos políticos el próximo año respecto a quiénes han financiado su campaña, cuáles han sido sus gastos, quiénes han donado a los partidos políticos, su listado de donantes, cuáles son sus estados financieros, balance general y demás, ¿verdad? Toda esta información se recopila, se analiza, se sistematiza para la elaboración de un próximo informe respecto a cómo funcionó o cómo fue el sistema de financiamiento de la política en este presente año. También estamos trabajando, siempre continuamos con el monitoreo del gasto de propaganda electoral, solamente nos quedan 2 meses, ¿verdad?, para hacer este monitoreo y posteriormente pues presentamos un informe general con todos los datos correspondientes. Esas son parte de las labores que estamos realizando y siempre continuamos monitoreando también los procesos de democracia interna. Recordemos que el próximo año hay 2 partidos políticos, Arena y GANA, me parece, que van a elecciones internas de sus autoridades partidarias. Entonces también estamos vigilantes del proceso que los partidos políticos están llevando a cabo. Qué interesante, y vamos a estar muy pendientes de esa investigación. Roxana te pregunta a ti, ¿por qué crees que los partidos políticos se resisten tanto en dar esas cifras reales en cuanto al tema de financiamiento y qué crees tú que debería hacer el Tribunal Supremo Electoral respecto a esto? Primero, creo que los partidos políticos se resisten
a abrir sus listas tanto de personas naturales como jurídicas, porque saben que en primer lugar las personas naturales se exponen muchísimo más. Por ponerte un ejemplo, hay nombres que podrían coincidir con las listas de todos los partidos políticos. Es decir, que una persona está financiando a más de un partido político. Entonces eso en primer lugar lo expone a él. En segundo lugar, como ya te lo explicaba anteriormente y ya lo mencionaba Roberto, es súper importante estar fiscalizando el financiamiento de los partidos por el tema de conflictos de intereses, ¿no? Aparte de eso, bueno, yo creo que ahorita lo acaba de mencionar Denise, y es que en los próximos meses o el próximo año va a haber una elección interna. Entonces, normalmente nosotros como ciudadanía tendemos a focalizarnos más ya en la campaña pura y dura, como la que estamos ahorita. Pero recordemos también que hay un gasto de por medio en las elecciones internas. Entonces yo creo que eso también sería súper importante y súper valioso que nosotros nos logremos fijar en todo ese proceso, porque por decirte un ejemplo, hay muchos dirigentes de ciertos partidos políticos que tienen no solo peso político, sino también peso económico. Entonces eso hace que tengan mucha más influencia en la toma de decisiones, no solo en los partidos políticos, sino también en los funcionarios que ya ostentan un cargo público, ya sea en la asamblea, en el ejecutivo o tal vez incluso en órganos judiciales. Interesante aporte, Roberto. ¿Puedes dirigirte a nuestra teleaudiencia específicamente para darles un mensaje para esta campaña electoral? ¿Qué les puedes decir? Dirígete a ellos, por favor. Sí, bueno, gracias por el espacio. La verdad es que, miren, yo creo que ha llegado un momento en donde el hartazgo es tal que todos tendríamos que salir y aportar a nuestro país. Y una forma de hacerlo es el voto. Pero quizás la labor más importante de todo ciudadano no necesariamente es el voto, aunque sí, pero viene todo lo que va a pasar después, que es estar controlando, auditando, exigiéndole a las autoridades que cumplan con sus funciones constitucionales. Eso es lo que nosotros queremos como partido, ciudadanos con valores que además saben que tienen derechos y los exigen. Y esa va a ser nuestra principal apuesta como partido a partir del 1 de junio, cuando ganemos. Así que la cuestión es bien fácil. Es decir, elegir por seguir 5 años más en lo mismo o dar un salto de calidad a nuestra democracia, y por eso ha surgido Vamos. Qué excelente tu aporte. Y usted en casa, continúe en nuestra programación. Me despido con dos frases muy interesantes. Les comento, decía Emiliano Zapata, también un líder político que nuestra historia lo reconoce como tal. Él decía: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y si usted vota por corruptos, no es víctima, es cómplice. Quédese con nosotros, siga nuestras redes sociales y nos vemos en este mismo programa el próximo domingo. Buenas noches y muchas gracias.